Vamos a hacer esta figura que es el icosaedro truncado, el balón de fútbol. Basta con coger esta figura y truncarla a un tercio por las aristas, obteniendo en sus caras triangulares hexágonos regulares. Y en el centro de cada una de esas pirámides, aquí nos saldrá un pentágono, como vemos aquí. 5 hexágonos y centrado un pentágono, ¿no? Luego se esferifica proyectando esas aristas a la esfera en la que está inscrito el icosaedro, poliedro regular, poliedro arquimediano, pero esferificado, ¿no? Luego, si nos da tiempo, haremos uno de catalán a partir de este. Bueno, tenemos esto, entonces dibujamos, por ejemplo, una línea vertical, y en la línea vertical hacemos dos ortogonales para marcar los ejes de una esfera que inscribe a el icosaedro. Aquí tenemos la línea vertical y aquí la horizontal. Vamos a hacer aquí otra horizontal para poner el alzado de la figura. Bueno, por último representamos aquí el radio de la esfera, marcamos este punto y, por ejemplo, cogemos este radio. Bueno, tenemos ahí una proyección en planta y cogemos ahora la otra en alzado. Bueno, una vez que tenemos esto, cogemos el punto medio del radio, vamos a hacerlo aquí en planta, para obtener el pentágono aquí, y tenemos aquí este punto, este. Entonces, uniendo esos dos puntos, tenemos la mediatriz de ese radio. Entonces, al hacer aquí la mediatriz, obtenemos este punto, en cuya intersección cojo aquí este centro y hago este otro arco. Lo paso para aquí. Esta medida de aquí a aquí es el lado de el pentágono. Lo pasamos para aquí y lo mismo aquí. Pasamos también para este lado y para este lado. Con lo cual ya podemos unir y tenemos ya el lado del pentágono aquí. Apoyamos mejor la regla. Tenemos aquí un lado, aquí el otro. Es una figura simétrica respecto al eje meridiano central que pasa por el centro. Tenemos ya nuestro pentágono. Bueno, una vez que tenemos el pentágono, vamos a pasar a hacer el decágono. Pues podemos unir este punto con el centro y tenemos ya aquí la pirámide central. Entonces tenemos esta pirámide. Sería ya la cara esta superior, ¿no? Tenemos la pirámide esta y ahora estos vértices están igual de separados que estos. Por lo tanto, quedan aquí en las mediatrices, ¿no? Bueno, o también las bisectrices, mediatriz de este segmento, bisectriz de este ángulo, ¿no? Bueno, entonces podríamos hacer aquí, coger esta medida y hacer aquí la bisectriz. De manera que esta bisectriz detecta aquí el vértice del decágono, en este punto. Bueno, una vez ya que tengo el vértice del decágono, puedo ir pasando esas medidas por toda la figura. Entonces cojo esta medida que quedará aquí a igual distancia, esta a igual distancia, esta igual. A ver. Y está igual. Bueno, esta debe quedar ahí en el centro, ya que es el punto medio. Es una cuestión también de precisión. Entonces marcaríamos por aquí todas estas líneas que son las líneas del decágono. Bueno, tenemos ya la figura en planta. Remarcamos bien esta línea también.
y esta de aquí. El decágono en planta. Y como vemos, es esta figura en planta. Y ahora en alzado será algo como esto. Bueno, ahora vamos a calcular las alturas. Entonces, si por ejemplo tengo esta pirámide, ¿qué altura tiene esto? Necesitamos las tres alturas, ¿no? Entonces, la altura de esto será girar la pirámide hasta que corte a esta. Vamos a hacer aquí una paralela a esto. Entonces, tenemos aquí una línea ortogonal, a ver, para hacer el eje vertical que pasa por este centro, hago por aquí una ortogonal. A ver, vamos a hacer, debería coincidir con esta la ortogonal. Vamos a hacerlo, por ejemplo, girando esta figura. Entonces voy a coger la referencia de esta arista. Entonces cojo esta arista, es un triángulo que voy a girar hasta que corte la vertical. Entonces pongo aquí la línea y pongo aquí la referencia del triángulo. Vaya, se movió esto. Entonces cojo aquí la línea y la referencia de la arista. La proyecto aquí y ahora coloco aquí la posición de este punto y la posición de este punto final. Entonces ahora cojo en un triángulo equilátero de estos, ¿no? Puedo hacer el triángulo equilátero aquí, por ejemplo. Voy a hacerlo de este lado, que hay más sitio. O sea que tengo este triángulo equilátero. Y tengo que, si hago la perpendicular aquí, pues tengo que esta es la altura del triángulo. Pues desde este punto hasta aquí. Este punto que debe estar centrado, ¿no? Bueno, pues esa altura es la que debo girar aquí. O sea, esta altura es en realidad el triángulo que gira y que corta aquí arriba a esta altura. Entonces cojo esa medida aquí y giro también hacia abajo. Entonces ya veo que al hacer el giro, ojo con eso. Al hacer el giro, a ver, aquí vemos que la arista esta, el triángulo que gira en el espacio, corta la vertical aquí. Por lo tanto, esta ya va a ser una altura. Mientras que ahora ese mismo triángulo corta aquí, en este punto. Eso quiere decir que este punto nos detecta la posición de la otra altura. O sea, aquí tengo la otra altura. Desde aquí a aquí. Altura su 2, altura su 1. Bueno, una vez que tengo esto, pues ya puedo colocar aquí las dos alturas, una aquí, otra aquí, y la pequeña también aquí. Con lo cual ya tendré la figura al completo. Bueno, pues según eso, tengo que coger la mitad de esta altura, la voy a medir para no hacer la mediatriz, y colocar la mitad aquí y la otra mitad aquí. Entonces, cojo esa medida. Parece que mide, bueno, pues más o menos la mitad es, a ver, es por aquí, vamos a ver si es cierto, si lo tomé bien, o sea que esta será la mitad, viene por este punto y viene por este. Vale, entonces cojo aquí esa medida y ahora cojo la otra altura y la coloco aquí a partir de ese punto. Bueno, debe ser exactamente igual que está inscrito en la esfera, ¿no? Con lo cual debe coincidir exactamente con el punto de la esfera, ¿no? Bueno, esto ya es una cuestión de precisión, ¿no? Debe coincidir exactamente. Bueno, entonces esta será una altura, esta otra y esta otra.
Bueno, pues ya tenemos entonces que trazar por ahí una horizontal, una vertical y ya tengo la figura en alzado. Entonces hago aquí la horizontal, aquí la otra horizontal, con lo cual ya tengo toda la figura, porque tengo este vértice aquí. Ahora proyecto todos los puntos y ya está. Tengo este vértice. Ahora, por ejemplo, aquí arriba, aquí, tengo ahora, por ejemplo, este vértice. Este vértice tiene que estar necesariamente... Esto será una línea horizontal. Bueno, y esta esfera en realidad no debe exceder a la figura, o sea que en realidad esto vendrá por aquí. Entonces la pregunta es, ¿realmente la figura está inscrita en la esfera? No. Bueno, tiene todos sus puntos en la esfera, pero en esta proyección en alzado, que es así, como vemos, este punto y este no coinciden con el plano meridiano de la esfera, o sea que debe quedar más hacia adentro, ¿no? Era una cuestión de imprecisión, ¿no? Debe quedar más hacia adentro de los puntos de la circunferencia contorno. O sea que realmente si proyectamos estos puntos, pues deben quedar más hacia adentro, ¿no? Y lo mismo si proyectamos estos dos, deben quedar más hacia adentro. Recordamos, la esfera que inscribe a la figura es tal que la sección meridiana de la esfera pasa por aquí y vemos que no pasa por ninguno de estos dos puntos, ¿no? Según esta vista, ¿no? O sea, según esta vista que tenemos ahí, que es la que vamos a obtener, la sección meridiana esta no pasa por estos puntos, ¿no? Bueno, proyectamos esos puntos. Proyectamos este punto y el vértice ya está aquí y también, con lo cual ya tenemos aquí estos puntos. Tenemos estos tres triángulos, ahora tenemos este central, este que viene hasta aquí. Que viene hasta aquí y ahora pues aquí este triángulo, este otro, este otro, este, bueno, pues esa sería la representación en alzado de la figura, que sería algo como esto así. Recordamos que, por supuesto, la única medida de la esfera, como estos dos puntos pasan por la sección meridiana, efectivamente estos son puntos de la esfera, pero si está esto dibujado con más precisión, pues estos puntos realmente quedan un poco hacia adentro, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya casi toca, aquí excede más, bueno, ya es cuestión de la precisión que tengamos, ¿no? Bueno, por último habría que dividir, podremos hacer una última vista si queremos de la figura. Entonces si proyectamos los puntos, entonces prolongamos esta línea, hacemos otra vez la esfera circunscrita con el mismo radio, es este. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Tenemos ya la tercera proyección. Bueno, una vez que tenemos esto, pues podríamos ir proyectando todos los puntos de manera que nos vayan saliendo ahí
aquí toda la figura, ¿no? Podríamos proyectar, por ejemplo, este vértice aquí. Ahora vamos a proyectarlo mediante una línea horizontal. También nos sale aquí, bueno, va a salir sobre la vertical, o sea que por el centro hacemos aquí una línea vertical. Entonces ese punto nos va a caer aquí, el de abajo nos caerá aquí, ¿no? Y ahora si proyectamos esta línea, pues también esta línea seguirá siendo horizontal ahí en el perfil, o sea que vendrá por aquí. La de abajo también será también una horizontal, o sea que vendrá por aquí. Y estos puntos sí que pertenecerían a la esfera, ese punto y este de aquí. O sea, estos sí que pertenecen. Vamos a marcar así los que sí pertenecen, este también y por supuesto este también. Son los únicos que pertenecen. Aquí la altura esta ya no pertenece. Bueno, tenemos esto que viene hasta aquí. Y vamos a coger la longitud esta y colocarla aquí donde debe de ser. Vamos a hacer aquí esta línea que será paralela a esta de aquí. Entonces aquí tendremos una perpendicular, otra perpendicular. Y tenemos aquí este rectángulo, ¿no? Por último tendremos aquí centrado una línea paralela a estos lados del cuadrado. Y ahora al unir este punto con el vértice, ahora hago aquí la vertical. Como vemos aquí coincide muy mal uno y otro, no hay simetría, ¿no? Bueno, pues tenemos esta arista, entonces esta arista está en verdadera medida, cojo la mitad, la coloco aquí y ya tengo la arista aquí perfectamente definida. Bueno, una vez que tengo la arista definida, pues esto debe pasar por esta línea si está bien dibujado. O sea que realmente esto sería así. O sea que esta horizontal corta esta línea que pasa por el centro. De manera que esta es la longitud de esta arista. Bueno, por último, ya si alineo este punto con este, me va a dar la posición exacta de este vértice en la intersección con esto, ¿no? Ya que estos dos alineados y aquí una paralela me va a dar la otra. O sea que me da este punto y me da este, ¿no? Con lo cual ya tengo la figura al completo. Como vemos, esta no pertenece a la esfera. Este vértice no pertenece a la esfera y este tampoco. Y esta es la vista en perfil. De manera que ahora debo marcar bien esta línea en paralelo a esta, ¿no? Y lo mismo, esta también en paralelo a esta, si está bien dibujado. Y este punto debería quedar perfectamente centrado sobre esta línea, ¿no? Con lo cual no puede quedar torcido, debe ser horizontal. Bueno, entonces vamos a intentar arreglarlo ya para concluir. Porque claro, sabemos que deben estar los tres alineados, pero también sabemos que deben estar sobre esta línea. Entonces vamos a cogerlo aquí, ya que sabemos que es una horizontal. Y lo mismo aquí, también sabemos que es horizontal. Entonces, al unir este punto ahora vemos que cae aquí y este punto con este, vemos que esto cae aquí y vemos que esto cae aquí, con lo cual ya tenemos aquí esta línea que será paralela a esta, no son horizontales, y esta pues debe caer exactamente aquí.
Bueno, eso está muy impreciso, pero bueno, o sea que esta sería la nueva vista de la figura. Sería que debería ser simétrica, ¿no? Sería algo como esto, así. Y esta medida debe ser igual que esta, por supuesto, que aquí no. Pero bueno, vamos sumando errores de un milímetro por cada esquina y al final pasa lo que pasa. Y debe ser perfectamente simétrico este eje y perpendicular a esta arista, que vemos que está algo torcida también. Bueno, pues esa sería la última vista. Y para que nos coincida ahí en la horizontal tuvimos que distorsionarla, hacerla algo asimétrica, ¿no? Pero ya digo, es una cuestión de precisión, ¿no? Bueno, tenemos eso sí, esta debe ser paralela a esta y estas dos son paralelas a entre sí y perpendiculares a esta. Bueno, pues esas serían las tres vistas y ahora simplemente vamos a ir marcando los puntos. Recordamos que el cubo se podría circunscribir al icosaedro aquí, o sea que lo traeríamos por aquí, esto es un cuadrado, ¿no? De manera que si dividimos este segmento vamos a entenderlo mejor, más fácil, cogiendo la mitad del segmento. O también vamos a cogerlo entero, pero es más fácil de ver. O sea, este segmento dividido entre esto es el número de oro. O sea que el lado del cubo vamos a poner aquí. La arista del cubo dividido entre la arista del icosaedro es igual al número de oro. Vale. Bueno, y de igual forma también es el número de oro si cogemos la arista del icosaedro y la dividimos en lo que queda, que es este trozo más esto. Vamos a llamarlo esto M y N. O sea que la arista del icosaedro, que es esto, A y C dividido entre M más N, también da el número de oro. Y realmente M más N es la arista del dodecaedro, ¿no? Bueno, nos quedamos con ese dato y ahora por último ya vamos a cortar. Entonces bastará con coger, aunque estén en posición oblicua, casi todas las aristas, solo hay algunas que están en verdadera forma. Vamos a remarcarlas, las que están en verdadera forma. Como vemos, esta está en verdadera forma porque es paralela al plano de proyección. Entonces, esta está en verdadera forma, esta está en verdadera forma. También, a ver dónde tenemos esto, también es paralela al plano de proyección, esta y esta. Aquí en verdadera forma, pues tenemos, si nos fijamos aquí, este está también paralela al plano de proyección y no hay más, o sea, esta de aquí. Y esta tenemos paralela a los planos de proyección, estas líneas, estas cinco, al plano de proyección horizontal. Bueno, una vez que tenemos esto, ya decíamos que íbamos a cortar esto en tres partes. Para coger un segmento y dividirlo en tres partes, cogemos 3 centímetros, 1, 2, 3 en cualquier dirección, unimos el punto 3 con el final y por el 1 y por el 2 hacemos paralelas. Así dividimos en tres partes. Yo lo voy a hacer a ojo, pero si no, nos eternizamos, ¿no? Entonces, cogemos aquí el tercio para todos los segmentos. Lógicamente, si hago uno bien, todos deben estar igual de lejos. Eso quiere decir que puedo trazar con el compás. A partir de trazar uno, pues haría esto y detectaría en esta circunferencia los 5, ¿no? Y lo mismo con estos 5. Aquí también la división a tres partes, etc. De manera que aquí esta línea será paralela a esta, esta será paralela a esta, esta será paralela a esta, esta también, y esta será paralela a esta, y esta también a esta. Entonces tengo aquí ya un hexágono, y así con todo. Otro hexágono, el pentágono, hexágono. Esto debe ser ahí la continuación. A ver, esto lo tenemos aquí, así y así. A ver, no es la continuación. Tenemos aquí los hexágonos haciendo las divisiones a tres partes, ¿no? Bueno, pues continuaríamos, vamos ya a concluir. Entonces tenemos aquí el hexágono, aquí otro hexágono y aquí otro hexágono. Eso sí, esto, una perpendicular a este lado, me detecta este punto y este. Lo mismo aquí, perpendicular y perpendicular, etc. Entonces tenemos este pentágono, lo mismo, corto esto a un tercio, 1, 2, 3, y tengo aquí un pentágono,
aquí otro pentágono, aquí otro. Bien, y aquí, igual que corto esto, pues aquí a igual distancia, haciendo perpendicular y perpendicular, corto aquí a un tercio y corto por aquí. Con lo cual ya tendríamos ahí los hexágonos. Esta medida igual que esta aquí. Igual que esta. Vale. Bueno, pues haríamos aquí todas las formas. Aquí recordamos que siempre al lado de un hexágono hay otro hexágono, ¿no? Entonces tenemos aquí otro hexágono, esta perpendicular corta aquí, o sea que viene por aquí y luego cortamos aquí en paralelo perpendicular y perpendicular, con lo cual este es el hexágono. Siempre tendremos aquí el hexágono y aquí esta medida igual que esta. Aquí las perpendiculares, perpendicular, perpendicular. Bueno, aquí lo mismo, cogemos, hacemos las tres divisiones para cada triángulo y aquí tenemos ya un hexágono. No está en verdadera forma, está inclinado, ¿no? Aquí lo mismo, el pentágono y así con todo, dividido en tres partes, aquí el pentágono. Y aquí igual, cogemos otra vez las tres partes. Y vamos cogiendo aquí, esto quedará horizontal, esto también. Y aquí lo mismo. El hexágono, pentágono. Bueno, y vamos concluyendo un tercio, ahí pentágono, pentágono. Bueno, vamos a ir por último ya marcando los puntos. Y aquí igual, pentágono. Aquí pentágono igual, esto a la misma altura, aquí igual, un tercio, tenemos estos pentágonos, igual altura, y los vértices igual, aquí corta también a un tercio, y aquí también a un tercio, aquí tenemos un tercio, dos tercios, aquí pues tendremos esto. Con lo cual aquí nos saldrá un hexágono, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí el pentágono, dividimos aquí un tercio y tenemos ya el pentágono y lo mismo por aquí, aquí nos queda un hexágono, entonces esto cortamos aquí en tres partes, también este segmento, esto vendrá por aquí cortado, esto vendrá por aquí. Con lo cual tenemos ya los seis lados del pentágono. Estos dos puntos quedarán a la misma altura alineados con esto. Y aquí también su simétrica. Bueno, ya es cuestión de lo preciso que se sea. Luego aquí otro hexágono, aquí otro, aquí este hexágono. Y aquí lo mismo, o sea, coger aquí el punto medio por allí detrás, este punto a la misma altura y aquí unir. Bueno, pues eso sería ya la figura. Tenemos aquí el pentágono, todos estos alineados, las bases de los pentágonos, lo mismo aquí. Aquí se verá ya cortada la pieza. Aquí tenemos el pentágono, el vértice también llegará aquí a la misma altura, con lo cual tenemos aquí el pentágono. Esto coincidirá con la prolongación y llegará aquí a un tercio, y aquí también un tercio, de manera que esta sea una perpendicular y perpendicular. Y aquí tenemos ya este lado del hexágono, y también aquí un tercio que uniremos con esto. Bueno, por último, como ya hay mucha línea, vamos a ir marcando a tinta mejor. Entonces tenemos aquí un pentágono. Aquí el otro pentágono. Con la base aquí. Aquí el pentágono.
este punto aquí también alineado de manera que esto se convierte en una línea recta, la proyección de este punto y de este, siguiendo la horizontal. Y lo mismo aquí, siguiendo la horizontal, tenemos este pentágono. Esto coincide con la línea y ahora esto vendrá hasta aquí al tercio, con lo cual viene por aquí y esto está cortado un tercio también y esto también un tercio, o sea que esto habría que subirlo un poco, con lo cual el hexágono viene por aquí, tenemos aquí un hexágono, esta será paralela a esta, esta será paralela a esta y esta medida igual que esta. Bueno, tenemos un hexágono, otro, aquí otro hexágono, esto coincide por aquí hasta ese vértice del pentágono. Luego unimos y aquí también unido un tercio, está cortado, tenemos este lado paralelo a este del hexágono, este a este. Vale, y ahora tenemos este aquí, este, este paralelo a este en la perpendicular, ¿no? Y esta es la continuación, con lo cual tenemos este hexágono. Bueno, como vemos aquí está achatado, no es lo mismo esta altura que esta, ¿no? Mientras que aquí aparecen, tienen una apariencia más esférica, ¿no? Entonces marcamos aquí. Es igual que este. Este no es igual de esférico aparentemente por todas partes. Si lo coloco según esta vista, pues lógicamente esta medida es distinta de esta. Decíamos que este era el diámetro de la esfera circunscrita. Aquí no. Mientras que si lo coloco así, pues pasa al contrario. Esta medida es más ancha que esta, o sea que también hay asimetría. Esto no se inscribiría en la esfera, estos cuatro puntos estarían inscritos en el contorno, pero estos dos no. Bueno, concluimos. Entonces tenemos aquí el pentágono. Aquí el pentágono. Aquí el hexágono. A la misma altura aquí. Y aquí su simétrico. O sea que tenemos ya aquí el hexágono. Hay que ver que estos lados sean paralelos 2 a 2. Lo mismo aquí, este paralelo a este, este a este y este a este. Vale, entonces ahora aquí tenemos otro tercio y viene cortado por aquí, entonces esta línea debe ser paralela a esta. Esta a esta y esta a esta. Esta a esta. Esta paralela a esta a la misma altura, ¿no? Y ahora aquí al tercio y al tercio, la línea horizontal. Aquí está paralela a esta, de igual longitud, esta y esta simétrica respecto a la horizontal. Continuamos, continuamos. Y ahora tenemos aquí los dos lados, este paralelo a este y este a este. Lo mismo aquí. Aquí tenemos este y luego este. Bueno, esto debe ser simétrico también. Queda un poco también achatado, un poco cuadradote, pero bueno, es una cuestión ya, si medimos bien, pues esto no debería quedar tan, tan chaparro, ¿no? Debería quedar más esférico, ¿no? Bueno, y este ya se ve un poco mejor de esfericidad, pero bueno, entonces hacemos esto el tercio, entonces estos pentágonos se tendrán que ver iguales por todas las esquinas, ¿no? Bueno, una vez que hacemos esto, habrá que unir estos dos puntos, ya que por ahí ya está cortado. Y ahora aquí estos hexágonos, manteniendo siempre los lados paralelos 2 a 2, este igual tamaño que este, este paralelo a este, etc., ¿no? Bueno, tenemos los hexágonos y ahora aquí esta perpendicular nos provoca aquí esto. Aquí la perpendicular nos provoca aquí esto. Perpendicular, esto, esto, esto. Perpendicular, esto, esto, esto. Bueno, pues ya estaría ahí completo. Es importante ver eso, que estas líneas siempre son esta paralela a esta y esta a esta. Bueno, tenemos ahí
icosaedro truncado en planta alzada y perfil. Aquí está esferificado, pero bueno, esta sería, al esferificar, pues se verían más, sobre todo las del contorno, ¿no? Entonces esta sería la planta, se correspondería con esto. La siguiente vista en alzado, que sería algo como esto, ¿no? Que ya digo, aquí nos sale algo aplastado. Y por último tendríamos esta vista, ¿no? Para esta vista, los dos pentágonos aquí, los de los laterales, ¿no? Y luego por las esquinas, que al esferificar ya, pues aquí no se ve nada, pero al esferificar algo se ven aquí, ¿no? Bueno, tenemos ya el icosaedro truncado, y que es un poliedro arquimediano. Recordamos que por cortes tipo 1 y 2 obtenemos los arquimedianos, ¿no? Y ahora vamos a ver la relación con el pentáquis dodecaedro, ¿no? Como sabemos, el dodecaedro es esta figura, y decíamos también la relación que existía con el número de oro y su proyección. Si, por ejemplo, hacemos la proyección en planta de esto, ya no lo vamos a hacer calculando, pero bueno, si hacemos el cuadrado, podemos coger estas medidas dentro del cuadrado, ¿no? Entonces voy a colocar aquí un cuadrado. Hago centro aquí en el cuadrado, cojo esta medida, hago un arco y tengo aquí ya esta medida, ¿no? Bueno, pues realmente estoy cogiendo esta medida, la transformo en esta y tengo entonces ya que esta es la arista del cubo. Ahora tengo aquí esta medida que está en proporción áurea, es la medida mayor. Entonces tendríamos la medida mayor es al medio como el medio es al menor, ¿no? O sea, tendríamos esta relación. Vamos a coger entonces esto como arista del cubo, la mayor. Luego está como icosaedro, la que hicimos. Y por último está como dodecaedro, ¿no? O sea que, como vemos, la arista es menor que la del icosaedro, ¿no? O sea, esta es la del dodecaedro, ¿no? Bueno, pues entonces, una vez ya que hiciéramos esto, cogemos la medida total, hacemos la vista del poliedro y vemos que esta medida menor, que llamaré T, bueno, es un segmento minúsculo, entonces la coloco centrada aquí, T. La coloco centrada aquí, en verdadera medida, y aquí. Ahora cojo el punto medio, medio, y ahora al unir los puntos, entonces, uno este con este con este, este con este y este con este. Y ahora este punto, el centro, lo uno con este y tengo aquí este punto. Es el punto del pentágono. Su simétrico aquí me da otro punto el pentágono. Uno con el centro y tengo este punto. Ahí tengo ya el pentágono. O sea que ya tengo ahí la figura y aquí su simétrico respecto al eje vertical. Bueno, pues esa sería la forma de hacer el dodecaedro, que es el otro poliedro dual de este, ¿no? Bueno, una vez que tenemos este dodecaedro, si nos fijamos, la planta, el alzado es igual pero girado 90 grados y el perfil es igual girado otros 90, ¿no? Bueno, tenemos esta vista, y si desde este punto proyectamos, hacemos con el compás un arco por estos puntos pasan por la esfera, si está bien dibujado, una esfera circunscrita que no pasa por estos dos, ¿no? O sea, por este punto y por este punto, por lo que decíamos antes, estos dos puntos están en la sección meridiana, ¿no? Entonces pasa por este punto, pasa por este, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya podemos hacer pirámides centradas con triángulos isósceles, apoyados en estos lados de cada pentágono, ¿no? De manera que, al centrar el punto medio de cada pentágono desde el centro, por ejemplo, si cojo esto y lo coloco aquí, también al proyectar me corta aquí un punto. Bueno, pues ese punto lo uno con los otros y obtengo aquí una pirámide sobre cada cara. Bueno, esa pirámide me genera el dodecaedro pentáquis, que es un poliedro de Catalán, ¿no? El pentáquis. Bueno, ¿y por qué lo hacemos? Porque el pentáquis tiene una relación con el icosaedro truncado, y es que es dual, o lo que es lo mismo. Si cojo ese pentáquis y ahora lo coloco aquí encima, pues todos estos vértices quedan centrados en
los puntos medios de las caras del pentaquis, ¿no? Bueno, sería largo de hacer, es mejor ver un vídeo donde se vea cómo se construye el pentaquis con calma, pero yo lo voy a hacer así rápidamente a mano. Eso quiere decir que sobre cada una de estas caras pentagonales, pues habría que hacer esa forma estrellada, estrellada, esa forma piramidal, ¿no? De manera que aquí nos queda esta pirámide, aquí nos queda otra y así por todos los lados, ¿no? Aquí nos queda otra. Algo como esto. O sea que basta con ir triangulando, ¿no? Poner las pirámides encima y ahí tenemos ya el pentaquis, ¿no? Lo mismo aquí. O sea que esta sería la forma ya con las pirámides añadidas. Esto debe subir un poco. Y lo mismo aquí. Otra pirámide y la última aquí. Bueno, pues este es el poliedro dual del Arquímedes. Entonces lo podríamos coger y decir, bueno, pues ahora, si por ejemplo vamos a coger, podemos coger cualquier vista. Voy a coger, por ejemplo, esta misma, para que se asemeje a esto que tenemos aquí. Si lo quitamos, aquí queda un pentágono, aquí todavía respira el dodecaedro, entonces el dodecaedro está aquí, o sea que podríamos partir del dodecaedro y luego ir poniendo pirámides encima, ¿no? Entonces podría coger cualquiera de... voy a coger este, por ejemplo, porque es una vista semejante a la que corresponde al dodecaedro, ¿no? Entonces parto de estas dos figuras y diría, bueno, pues aquí voy a ir centrando cada uno de estos triángulos encima y lo voy a hacer en otro color. Pues cogería aquí, por ejemplo, la arista, esta arista, y cogería aquí esta, esta, y ya tengo aquí estos dos triángulos, ¿no? Vale. Entonces estos mismos triángulos iría repitiéndolos de manera que aquí estos puntos quedan, cada uno de estos vértices quedan centrados siempre en las caras del pentaquis, ¿no? Entonces ahí tendría uno, aquí tendría por ejemplo otro. Entonces lo mejor es hacer el pentágono al completo, entonces tengo este triángulo, pero voy a pensar en el pentágono, pues por ejemplo aquí y aquí. Entonces tengo un pentágono y el otro, por ejemplo, lo voy a colocar aquí. Con lo cual tendría ya este pentágono, ¿no? Este de aquí. Y haría lo mismo de este lado, ¿no? Y una vez ya que tengo este pentágono, coloco aquí el otro pentágono, pues por ejemplo hasta aquí. Tengo aquí el otro pentágono y por último el último pentágono aquí. Bueno, por cierto, bueno, tenemos aquí la continuación del hexágono. Bueno, pues esto sería la continuación, ya sabemos, ¿no? O sea, según vemos aquí, es la continuación, ¿no? Bueno, una vez que tuviéramos esto ya al hacer todas las pirámides encima de estos pentágonos, lo mismo este pentágono, pues igual. Aquí cogemos la pirámide y aquí lo mismo. Bueno, pues veríamos que todos estos puntos, todos quedarían centrados siempre en cada una de estas caras, ¿no? Esto en esta cara, esto, esto. Bueno, pues es una propiedad de la dualidad de estos poliedros, ¿no? O sea, todos los vértices siempre, aquí no atinamos muy bien, todos los vértices siempre centrados en las caras de la figura, ¿no?
Entonces, bueno, habría que ver porque, claro, esto sería algo más grande, ¿no? Y luego, aparte del Pentágono, hay que ir colocando también estas que nos faltan aquí, estas de aquí, ¿no? O sea que tendría que ir colocando aquí, pues, esto, de manera que aquí estas también me queden este triángulo en este otro, ¿no? Y lo mismo aquí. Una vez que tengo esta, pues igual también. Entonces, esto centrado, centrado, lo mismo. Todas las caras siempre con esa misma propiedad. Entonces aquí también, en fin. Bueno, pues esa sería la forma de completar el dodecaedro pentaquis, que como decíamos es dual del icosaedro truncado, ¿no?